Bueno, buenas noches, qué bueno verles ya conectándose. Es un gusto estar con ustedes antes de un 15 de septiembre, ¿verdad? Yo pensé que algunos iban a estar ocupados porque van a ir a desfilar mañana, pero veo a Rosa Berta que no va a ir a desfilar mañana, sí, no. Francisco Eduardo, bienvenido. Carla, Joana también, Noemí también, Denis. Y Samalí, por supuesto, ¿verdad? Qué gusto saludarles, qué gusto el poderles tener acá a esta hora, ¿verdad? Sé que hay un sacrificio. Carla, Joana, qué bueno saludarle, ¿verdad? Ivonne también se está por acá conectando. Noemí García y Denis Rivera. Es un placer el estar siempre con ustedes y es agradable poder estar con un grupo muy, muy multidisciplinario, ¿verdad? Muy esquemático, pero muy, muy pragmático también, ¿verdad? Así que es gratificante el poderles ver, el poder, en este caso, participar con ustedes en esta aventura, porque es una aventura, la formación siempre es una aventura y es maravilloso. Y vamos a aprender cómo se hace una misión y cómo se hace una visión, ¿verdad? Vamos a una de las, hay alrededor de 20 técnicas, vamos a escoger solo una, porque no podemos ver las 20, pero vamos a, ¿cómo se construye una misión y una visión? ¿Verdad? Eso es importante. Y eso va a ser nuestra agenda, ¿verdad? De este día. Vamos a tratar de poder establecer esos puntos de alcance, que ese es un elemento fundamental. Todos nosotros teníamos que tener una misión y visión, ¿verdad? Es elemental. Quien no sabe cómo se puede, cuál es la sustancia que tiene o cómo se puede autodefinir, entonces está en problemas. ¿O qué es lo que quiere en el futuro? ¿Verdad? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Verdad? Cuando definimos claramente la misión y la visión, el panorama en este caso es clave y es claro, porque ese es el fundamento de todo proceso, tanto para los proyectos como para desarrollar una supervisión. Y eso en determinado momento nos permite generar certidumbre de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una empresa, un organismo, una institución que no tiene la misión y visión como parte de la referencia o del espejo, entonces está arando en el mar o está caminando a la deriva o está únicamente improvisando. La misión y la visión tienen el aspecto fundamental de poder dirigir lo que yo hago. ¿Por qué? Porque me define primero y luego me proyecta qué es cómo me veo yo dentro de un tiempo. Y siempre nace la discusión. Debe responder a lo que yo soy, claro que sí, en una empresa, en un proyecto, debe responder a eso. No podemos. Entonces nuestra agenda va a estar basada sobre eso. Tendremos nuestra conferencia, suplicarle siempre que la cámara es importante por supervisión de INSAFOR, ¿verdad? INSAFOR en este caso puede ingresar en cualquier momento a supervisar o cuando en este caso también está la grabación. Recuerde que debe de entrar a las plataformas. A la plataforma para poder hacer sus evaluaciones, ¿verdad? Esta semana hay un laboratorio que hay que realizar de lo que hemos estado viendo. Así que suplicarle el poder ingresar, el poder tener ese acceso y poderle dar respuesta. Bienvenidos los que se están sumando, ¿verdad? Salvador Alberto Soriano, bienvenido. Gracias. Mire, una pregunta. Yo Mándeme. solamente he hecho el primer laboratorio, pero no sé qué hay que hacer. ¿Cuántos tengo que hacer al día de hoy? No, eso es uno por semana, ¿verdad? Es uno por semana que está en la plataforma. Si Ah, ya lo ok. hizo, ya me imagino que 10, ¿verdad? Sí. Eso, eso. Entonces, es parte de lo que INSAFOR en este caso nos solicita. En nuestra formación sea sincrónica, que es esta, y asincrónica, que es a través de las plataformas. Excelente, ¿verdad? Muy Okay, amable. gracias. No, al contrario.
Y así como Salvador, les pido a los demás también ingresar, ¿verdad? Si de repente también quiere ver la grabación, ahí está también las grabaciones de nuestras clases, ¿verdad? Estamos tratando de poder llevar directamente algunos elementos claves, ¿verdad? Por ejemplo, este día, si usted me dice con qué, qué es lo que voy a sacar de logro ahora, pues vamos a ver una técnica de cómo se construye la misión y visión de un proyecto, de una empresa. Hay alrededor de muchas técnicas, solo vamos a ver una, de cómo se construye. Déjeme entonces iniciar para respetar en este caso la puntualidad que usted tiene, recordarle que hay tres aspectos importantes que INSAFOR, a través de inglés corporativo, nos solicita. Número uno, que su cámara esté encendida. Y número dos, que esté atento al momento de poder pasar, en este caso, la asistencia, si al caso se le llamara. Y si no, en este caso, pues normalmente la tomamos. Cuando no se participa a todos los demás, siempre pasamos la asistencia y siempre estamos pendientes de quienes están conectados. Déjeme entonces presentarle ahora lo que tenemos en nuestra clase, una clase muy interesante, fíjese, y muy pragmática. Le aseguro que lo que veremos ahora es plata. Y cuando digo que es plata es porque en determinado momento nos va a permitir establecer un punto de llegada. Un punto de llegada sobre lo que nosotros tendríamos que establecer, ¿verdad? Dentro de un proyecto y dentro de lo que nosotros necesitamos realizar, ¿verdad? Entonces, es un gusto. Solo déjenme que algunos me dicen aquí por, pues no, yo entiendo que sí me escuchan. Tengo un mensaje directo de algunos. ¿Escuchan bien todos? Porque ahorita me dice algunos que no escuchan, en este caso, a su servidor. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Yo sí le Yo le escucho escucho bien. bien. Ok. Entonces, para las dos personas que me dicen que no escuchan bien, probablemente sea el ancho de banda que está en este caso fallando, ¿verdad? Hay que revisar ahí un poco el ancho de banda o probablemente si va en movimiento, a veces puede pasar eso, ¿verdad? Puede pasar eso. Entonces, déjeme un poco compartir con ustedes lo que tenemos en esta noche, ¿verdad? Para la conferencia que hemos preparado. Los métodos para desarrollar una visión y una misión empresarial, indudablemente con un enfoque siempre proyectivo y con un enfoque directamente de supervisión. Siempre, 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 siempre en una gestión directa. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Vamos a conocer un método de cómo desarrollar una misión y una visión. Lo vamos a describir por etapas y por fases y vamos a tratar de que al final de la clase tengamos la competencia mínima, es una competencia mínima, de identificar el método. Es decir, esas fases y esos pasos podamos nosotros tenerlos frescos y sepamos cuál es la ruta para construir la misión y la visión, ¿verdad? Y la cual se vuelve crucial. Quiero en este caso iniciar presentando el método que ahora utilizaremos. Eso se llama el método Hunt, ¿verdad? Es un método muy pragmático. Hay alrededor decenas de métodos, ¿verdad? Pero este es el método, en este caso, más pragmático, más dado a la práctica, con un fundamento muy claro, un establecimiento. Esta es la cartilla que vamos a seguir. No obstante, yo la he desglosado. Ahí aparecen, si usted ve, en este caso tenemos cuatro fases del método, claramente. Y, por supuesto, tenemos para cada una de las fases, tenemos pasos. Esto es lo que vamos a ver. Antes de iniciar con cada uno de ellos, quiero únicamente sentar el fundamento. Definamos qué es una misión y definamos lo que es una visión. La misión es la definición de la esencia de la empresa, de la persona o del organismo del cual se está, en este caso, detallando. Es decir, tiene que estar la esencia. ¿Y qué será la esencia? Dígame usted, ¿qué puede ser la esencia de una persona? Ocupemos nuestro chat nuevamente. Me pareció interesante, en este caso, aquel día poder hacer un estudio sobre el chat y estamos haciendo un pequeño estudio sobre Teams, Zoom y Meet, ¿verdad? ¿Cómo se ocupan los? Ok, ¿qué es la esencia de una empresa? ¿Cuál podría ser la esencia de una empresa? A ver, si me ayudan en el chat, ¿qué podría ser la esencia?
Ayúdeme, por favor, ahí en el chat. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la esencia? A ver. En el chat de, que tenemos. La experiencia del cliente, de nuestro servicio o producto. Perfecto, Salvador. Ok, veamos a alguien más. ¿Son los rasgos o características que lo distinguen? Excelente, Brenda. Muy bien. Muy bien, tenemos dos. Rosa Berta dice, es lo nuestro, con lo cual nos identifican para dar un servicio perfecto. Algo que nos define. Excelente, Carla. Es un conjunto de características que definen al ser de algo, de alguien o de una empresa. Me parece bien, Gisela. ¿Alguien más? Un último, antes de meternos directamente en la construcción de la misión y la visión. Un último. Es la forma de ser de la empresa, muy bien. Es un conjunto de características que nos diferencia del resto. Perfecto, es una esencia. Tiene toda la razón. Claramente. Y por supuesto, un conjunto de cualidades, de calidad, de carisma. Excelente. Excelente, Samalín. Denis, muy bien. Conjunto de cualidades. Es que tenemos que tener el fundamento, ¿verdad? Lo que, de acuerdo a lo que me están ustedes exponiendo. Y si estamos hablando claramente de lo que es la misión, indudablemente es una declaración, ¿verdad? De autodefinición del propósito que tenemos, fundamental, o la razón de ser. Dos cosas importantes, propósito y razón de ser. Teniendo la primera definición de lo que es misión, ya después abordaremos la visión, déjeme entonces, después de ver este panorama, déjeme desglosar la primera parte de la misión. Entonces, iniciemos. ¿Cómo voy a desarrollar la misión? Diciéndome usted que la misión es una declaración del propósito fundamental o de la razón de ser. Muy bien, lo primero que yo debo hacer, lo vamos a hacer procedimental, es decir, con un procedimiento. Para preparar, en este caso, la misión, debe de haber un análisis, en este caso, un análisis propio y un análisis propuesto. Convoca a un equipo, en este caso, para desarrollarlo. El equipo indudablemente tiene que ser interdisciplinario y que incluya líderes claves. No vaya a llevarse a Juan de los Palotes. Coloque a alguien que realmente pueda sumar y multiplicar. No estoy hablando de las operaciones matemáticas. Estoy hablando de alguien que le pueda dar un aporte sustancial, que conozca la empresa, que sepa, que tenga compromiso. Y por supuesto, que pueda aportar claramente, que conozca sobre qué es lo que se está haciendo y si es nuevo, pero que tenga un criterio, porque a veces tenemos personas que los criterios son muy ambiguos, son muy frágiles y normalmente hay tipologías dentro de las empresas, ¿verdad? Está el serio, está el callado, pero hay que identificarlos por las cualidades, por esas competencias que tienen que nos puedan aportar. Entonces, lo primero, hay que reunir un equipo. Y ese equipo nos brinde, en este caso, propuestas claras. El segundo paso en la preparación y análisis es que hay que comprender el contexto. Para diseñar la misión, tengo que comprender el contexto. ¿Qué es esto de comprender el contexto? Hay que tener... Para el equipo hay que tener información sobre la historia de la empresa. ¿Por qué se fundamentó? Bueno, yo le he contado la historia de mi empresa, ¿verdad? Hace 8 años cumplimos y comencé yo solo, ¿verdad? Yo era recepcionista, ordenanza, ejecutor, contestador, ¿verdad? Hoy superamos, en este caso, estamos llegando casi a las 60 personas, pero indudablemente
tenemos que conocer la historia. ¿Por qué se fundamenta? Porque tiene una identidad. Por ejemplo, nuestra identidad, parte de nuestra misión, es que el cliente es el centro de nuestro quehacer. Esa es parte de la definición de nuestra misión, aunque no me quiero adelantar para que usted pueda construir una misión. O sea, el cliente, siempre que hemos contratado a alguien, le digo yo, no importa si el cliente está equivocado, escuche siempre al cliente. Y cuando él le dé la oportunidad de hablar, entonces participe, no discuta, participe. Entonces hay que conocer la historia de la empresa para saber cuál es la idiosincrasia, cómo se construyó, cuáles fueron las bases. Hay que conocer el mercado. Nuestro mercado en este caso es multifacético, es multidisciplinario. Así como podemos tener a una persona que no sabe leer ni escribir y tiene una empresa mediana de plásticos que rondan 40 personas, tenemos en este caso clientes que tienen unas empresas de textiles que rondan las 3.500 personas y que son asiáticos y que de repente tienen alguna forma particular, en este caso, de actuar en el mercado. En tercer elemento, no solo veo la historia, la analizo, me empapo, no solamente veo el mercado, ¿verdad?, en el cual estoy navegando, sino también veo con quién compito. ¿Quién es mi competencia? ¿Qué hace mi competencia? ¿Cómo trabaja mi competencia? ¿Cómo se define mi competencia? Y yo puedo ir a ver la misión de mi competencia y ver si coincido con ellos. ¿Y por qué no? Si ya están ahí. Algunas cosas no coincido yo con. Yo tengo tres instituciones que son mi competencia. Ellos mismos han dicho que yo tengo el 14% del mercado, lo cual no lo sé. Por lo menos en las áreas que yo atiendo. Y uno de ellos me dice, es que tenés el dueño de la empresa, tenés el 14% en tan poco tiempo. Y ellos se preguntan qué será precio. Entonces hay que conocer al competidor. ¿Qué es lo que piensa? Ellos piensan que es por precio y es totalmente, no es así, no es por el precio. Yo tengo precios más arriba de lo que ellos tienen. Entonces no debo de desconocer con quién compito y debo de conocer cuál es la situación actual de lo que me rodea y de lo que rodea a quienes voy a atender. Indudablemente comprendo el contexto. Conozco la historia, conozco el mercado, conozco con quién compito. Si usted conoce con quién compite, va a poder conocer fragilidades, fortalezas y, por supuesto, diseñar las estrategias mucho más precisas. Pero en este momento, esto nos va a permitir definirnos nosotros como empresa. Y esa es la búsqueda que nosotros tenemos en este momento. El contexto me permite empaparme, establecer, involucrar y, por supuesto, observar, inquirir y con ello tener suficiente información para tener una preparación y poder desarrollar un análisis. Recuerde que el principio de un análisis es la combinación de una o dos variables al momento de hacer un cruce. Un análisis se basa sobre eso. Tengo una variable y establezco eso. Marco Rubén, mándeme. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta, me está pero súper importante, buenísima, no sé qué decirle de la exposición que usted está haciendo. Por ejemplo, en la empresa en que yo trabajo, de servicio, presta un servicio. Entonces, ahí es claro los objetivos, claro la visión, claro la misión, los valores y todo claro, perfecto. El problema generalmente que se da es la gente. ¿Por qué la gente, por qué los jefes no entienden? Principalmente los jefes. Ahí hay charlas cada 8 días de valores. Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana citan a jefes, empleados de todas las di diferentes áreas. Pero generalmente los jefes no van y son los que generalmente dan el problema. Son aquellos que tratan mal al empleado, son aquellos que tratan mal al cliente, son aquellos prepotentes, son aquellos aquí, son allá, pero los jefes no van. Y la empresa tiene claro, como le repito,
Pero ¿por qué esta gente no entiende? Ahora bien, ¿de quién es el error? Podríamos decir, tal vez del jefe, del gerente o del director, quien es más arriba, que no observa eso que está pasando. Tal vez no le importa porque están generando dinero, posiblemente. Pero al final la esencia de la empresa, ¿de qué sirve que tenga 5, 6, 7, 8, 20, 50 valores? Que le diga a los clientes, mira, yo soy esto, aquí te amo y te súper enamorado de ti. Pero el empleado, que también es bien importante, no lo cuidan. Y a veces hasta en tono de risa, porque hablamos con secretarias, me dicen, es que a uno cuando uno a la empresa lo valora, me dice, no hay necesidad a veces de tanta paja que le dan a uno, me dice. Porque todos casi coincidimos, son los jefes, porque generalmente hay jefes que realmente no tienen ese mismo compromiso, podríamos decir, debería de tener junto con la empresa para poder llevar esa misma visión juntos. Lastimosamente, como en la empresa, como en la mayoría, pesa más el cuello, ¿verdad? Porque a veces si uno habla, y en esa empresa, porque por mí ha pasado cuando, a veces de la observación que yo le hice la vez pasada, yo la hice y por eso me bajaron de puesto, pues, porque no les gusta que uno les diga las cosas, esos errores. Entonces, eso a veces a uno lo decepciona como empleado. Pero ellos se basan en tanto convivio, que tanto, ¿cómo le digo yo? Seminarios o capacitaciones, como ellos le llaman, porque ponen un montón de cosas, pero al final no logran entender que a esta gente ya no le van a cambiar esa mentalidad, si ya tienen hasta 15, 20 años y es constante y no cambian. Entonces, por eso me gusta lo que usted está tocando, Alicia, y ahí se lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Y eso se llama, lo que usted acaba de decir, Marco Rubén, se llama Dexto. Dexto es manejar una misión diferente a lo que yo hago, ¿verdad? Porque en la misión probablemente usted dice hay valores y me imagino que han de manejar algo que se llama ideario, es la parte de la filosofía que ellos transmiten, pero se llaman Dexto. ¿Qué es el Dexto? Es manejar una segunda posición a lo que yo hago. Y eso no solo en la empresa suya pasa, pasa en un montón. Cuando de repente yo pido, por favor, ¿cómo conformaron la misión? Me dice, ah, bueno, voy a sacar el informe porque lo tengo guardado. O sea, la misión es un documento únicamente para cumplirlo, para cuando piden una auditoría, pero no para vivirlo. Por eso se llama Dexto. Es una palabra en este caso que se utiliza para decir que existen dos realidades. Una realidad es la escrita y la otra realidad es la que se vive, ¿verdad? Es decir, el framing, que se llama el encuadre que la empresa tiene, no coincide con la realidad. Así se llama, framing. Es el encuadre. Usted me lo acaba de escribir claramente. Entonces, si no tienen claro cuál es la preparación para la misión, entonces están viviendo un Dexto, que son, en este caso, dos realidades diferentes a la que yo tengo. Por ejemplo, en una empresa, la semana pasada llegamos a visitarla y ellos tienen en su misión que el cliente tiene siempre supremacía sobre el empleado. Pero en el momento que se estaba dando una problemática, a quien privilegiaron fue al empleado. Es decir, hubieron palabras de hirientes para el cliente. No cumplieron la misión. Porque hasta para poderse disculpar hay que tener un protocolo. Eso es parte de nuestra misión. ¿Cómo nos definimos? Hasta poder, para tratar al cliente interno, que es la gente que trabaja con nosotros. Es por eso que la preparación es importante para poder construir la misión. Esta técnica, que no es la única, Hunt no es la única, sino que hay muchas, pero esta dice que deberíamos, en este caso, cada 5 a 10 años, dependiendo cuál es la idiosincrasia o el giro de la empresa, en ese sentido, poder evaluar y poder refrescar la misión y la visión. ¿Se puede cambiar? Claro que sí. Es un refresh que se hace y debo de tomar, en este caso, de un grupo de personas.
si yo quiero tener un ente representativo. De lo contrario, es un desktop. ¿Qué es desktop? Perdón. Sí. Perdón que le interrumpa. Sí, y usted tiene mucha razón y le pongo todavía un poquito más. Cuando yo hice mi investigación para la preespecialización, trabajamos con una empresa en venta de motos. Y ahí se ve la importancia de lo que usted está mencionando, porque la empresa, cuando fuimos a hablar con los dueños, fuimos a conocer el local, el negocio y todo, no tenían visión, no tenían objetivos, no tenían absolutamente nada. Tenían muy buenas promociones, tenían todo excelente, pero no tenían nada. O sea, nosotros fuimos a, como que era una venta local y el señor tenía su buen negocio. Yo le dije a la persona que estaba asesorando, yo le doy 2 años máximo, le dije yo, para que este negocio quiebre. Así, porque, o sea, no se miraba absolutamente nada. Nosotros íbamos como que a nadar y empezamos a trabajar. Nosotros trabajamos. Y créanme que terminamos el trabajo al año y medio, ya estaba cerrado el negocio. Wow. Año y medio, ni siquiera llegaron los 2 años. Y ahí es donde me baso en lo que usted dice. O sea, la importancia de todo eso es súper, pero súper importante. A veces no le ponen atención. Gracias, Lick. Increíble el dato que nos acaba de dar Marco Rubén, porque es John Maxwell dice que en este caso una empresa que no tiene la misión, es lo que usted acaba de describir, dice que es un barco que zarpa, pero que no tiene destino. Entonces, y si no tiene destino, llegará la tormenta. Todos están muy felices porque hay comida, hemos iniciado la jornada, ¿verdad? Entonces es un barco sin destino. Esa es la analogía que hace en este caso John Maxwell y que casa exactamente con lo que usted habla, Marco. Y es cierto, una empresa que no tiene la segunda fase, que es el desarrollo de la misión, es decir, que no sabe cuál es el propósito central. El propósito central es cuál es la razón de ser. ¿Qué es la razón fundamental por la cual la empresa fue creada? ¿Para qué fue creada? Algunos dicen, para poder ser líder en el mercado. Ok, eso es lo que le determina, ¿verdad? Esos son los que nosotros nacimos para ser líderes. Ah, ¿o cuál es la función en el mercado? Ah, proveer soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, parte de mi misión es proveer soluciones. Esa es parte de mi misión, proveer soluciones a las empresas. Y mi misión nació de eso. Cuando yo trabajé en la Universidad Don Bosco, que de ahí salí yo, yo recuerdo que lo que me dijo uno de los sacerdotes cuando me contrataron como director, en este caso, directamente de un departamento, me dijo, te contrato para que me busques soluciones, no que me digas los problemas. Y yo recuerdo muy claramente, estaba chico, ¿verdad? Estaba en mis primeros años, ni siquiera me había graduado. Ellos tienen una escuela muy profunda, los salesianos, de poderlo incursionar. Yo fui becario de ellos y me incursionaron directamente, ¿verdad? Egresado, y me pusieron a cargo de un departamento. Había una cantidad de personas significativa. Entonces me decía, en este caso, somos siempre la solución. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que saber. Hay que identificar cuál es el propósito. Y esto aplica también para nuestra vida. Todos debemos de tener una misión. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros acá en esta tierra? ¿En qué se fundamenta la empresa? ¿Para qué fue creada la empresa? Fue para crear, en este caso, generar. Hay unas misiones que parecieran ser muy monetarias, pero ellos se definen así. Una empresa comercial que busca, ¿verdad?, desarrollar productos y servicios para sus clientes. Usted no me diga si está bien o está mal. Yo le estoy diciendo lo que ellos han colocado. Entonces, la pregunta al equipo debería ser, ¿por qué existe nuestra empresa? Y a este equipo que nosotros vamos a unir, ¿por qué existe? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito fundamental es decir, ¿por qué razón está esta empresa? Para vender, para crear soluciones. ¿Para qué está? Para fortalecer, para crear una dinámica en el mercado. Yo he encontrado unas misiones que dicen, una misión, yo le decía al dueño, ingeniero, le decía esta semana, ¿y esa misión realmente usted está consciente? Me decía, nosotros te escribimos porque el banco nos la pidió. Realmente eso es lo que nos pidieron. Entonces le digo yo, pero porque ellos me dicen que fomentan el apoyo al más desprotegido, no lo fomentan. Entonces, fomentar la discusión de quienes están formando la misión es fundamental, es decir, crear un grupo
con gente operativa, mandos medios, gerencias, para poder en este caso llegar a algo que se llama la declaración del propósito. ¿Y qué es declarar el propósito? Es enunciarlo. ¿Cuál es el propósito? Yo tengo claro cuál es mi propósito, ¿verdad? Y en el cuarto paso me hace, en este caso, generar y definir cuáles son las actividades y quiénes son los beneficiarios al momento de construir la misión. Hay que identificar las actividades que hacemos o servicios que ofrece la empresa para cumplir su propósito. Marvin, ¿cómo hago esto? Bueno, el cuarto paso me dice cómo empiezo a construir ya la misión. Busque las actividades y busque los servicios que ofrece la empresa para cumplir su propósito. ¿Qué es lo que hace? Crear servicios, diseña productos, diseña soluciones. ¿Qué es lo que hace? Que identifique las actividades. Y eso es lo que va a ir en la misión. El segundo elemento en el paso 4 es que hay que especificar quiénes son los principales beneficiarios de estos servicios. Y ahí tiene ya dos componentes claramente estipulados para poder redactar su misión. ¿Cuáles son las actividades o servicios que ofrece la empresa para cumplir su razón de ser? Usted contesta eso. Ah, es crear servicios, ¿verdad? Crear servicios con el propósito de asegurar la calidad en El Salvador sobre, una empresa que nosotros tenemos eso, que dice asegurar la calidad y especifica quiénes son los principales beneficiarios. Dirigido a empresarios en proceso de desarrollo, dice una de las misiones que esta semana estábamos revisando con algunos colegas, porque cuando hacemos un plan estratégico, hacemos un plan de gestión, es necesario revisar la misión. Y lo que dice Marco Rubén tiene toda la razón. A veces no coincide lo que está escrito con lo que se vive. No hay ninguna relación. Y sí, ¿verdad? Hay algún ingenio. Pero si desde la cabeza, en este caso, no se percibe un cambio, entonces no hay. Entonces, ¿qué me quiere decir, Marvin? Bueno, los primeros elementos de construcción están, definamos y identifiquemos las actividades o los servicios que va a ofrecer la empresa para cumplir su propósito. Perfecto, lo redactamos. Especifique quiénes son los principales beneficiarios de esos servicios. Escríbalo, otra línea, y junta dos líneas. Paso 5, rápidamente. Incorpore cuáles son los valores y principios. Y acá hay que definir cómo entendemos valores. Porque aquí hay algunas confusiones. Hay algunos que, en este caso, el valor lo relacionan, en este caso, con la parte profesional. O el valor lo relacionan con la parte moral. O el valor lo relacionan, en este caso, ni lo relacionan ni con lo ético, ni con lo moral, ni con lo empresarial, sino que es una definición muy propia, o lo relacionan con un elemento religioso. Por eso yo en determinado momento no puedo darle con categoría decir qué valor es, porque va a depender de la idiosincrasia. Hay que pedirle al equipo que identifique los valores que el empresario, el dueño, la junta directiva quieren que se promueva. Por favor, dígame dos valores que usted cree que existen en esta vida. ¿De acuerdo a ustedes? Uno o dos valores, por favor, en el chat. Valores, por favor. Dos valores que usted cree que en este caso debería tener una empresa. Valores. Ética, perfecto. Veamos, Salvador ya está ahí. Honestidad, ok. Honestidad y comunicación. Ok. Responsabilidad y honestidad. Responsabilidad e integridad. Integridad y respeto. ¿Ah? Confianza. Responsabilidad y honestidad. Ok. ¿Alguien más? Confianza. ¿Se me quedan algunos? Integridad, lealtad. ¿Dos más?
calidad y puntualidad, dice. Interesante. Muy bien, déjeme darle mi posición sobre esto. Permítame, no es una verdad absoluta. Vamos a definir valor y vamos a definir principio. Ojo, vamos a definirlos, pero no es una verdad absoluta. ¿Qué significa? Siempre lo digo en una empresa. Va a depender de la idiosincrasia, de la forma en que piensa o la forma que analiza una empresa. Cuando hablamos claramente, como usted lo ha detallado en el chat, cuando hablamos de valor, los valores son creencias, colegas. Son creencias fundamentales y duraderas de que guían a la empresa y, por supuesto, moldean el comportamiento y las decisiones de la persona. Esos son lo que son los valores. Pero Marvin, y cuando se refiere usted al aspecto de principios, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, los principios son pautas o reglas específicas que se derivan de los valores. No hay donde perderse. Son pautas o principios que se van a derivar de los valores y también orientan al comportamiento. Significa que aquí pasa que el valor genera el principio. ¿Quién lo sostiene? Peter Senge, Carter, todos los autores en determinado momento establecen eso. Entonces, al momento de incorporar valores y principios, tengo que saber que el valor se está refiriendo a la forma de creencia fundamental de la empresa, a la forma en que ellos quieren guiarse y cómo van a moldear el comportamiento. Esto puede ser ético, puede ser moral, pero cuando hablamos de principio, la diferencia es que el principio es una pauta, indudablemente, de reglas específicas. Específicas, y oiga muy bien esto, son específicas y no pierda de vista que son específicas cuando le pidan el valor y el principio. Y por supuesto se derivan de los valores y orientan en este caso también el comportamiento. Y ojo acá, aquí hay una particularidad operativa, para que no se me vaya a olvidar, ayudan a tomar decisiones. Tenemos el valor, tenemos el principio. Ok, el valor está acá, se desprende el principio, pero el principio es el que normalmente me ayuda a tomar decisiones. Violaste nuestro principio, ¿por qué? Porque el principio está contemplado en el valor. Ok, paso 6, rápidamente. Hay que crear una declaración de la misión. ¿Qué es la declaración? Hay que basarse en los resultados de los pasos anteriores. Ya definimos las actividades, identificamos en este caso a quiénes son los principales beneficiarios, ya pedimos que hubieran valores, ¿verdad? Lo que me va a moldear y aquellos comportamientos específicos, ¿verdad? Para toma de decisiones, es el principio. Entonces ahora en el paso 6 hay que hacer una declaración. Basándose en los pasos anteriores, hacemos una declaración. Y usted crea una declaración haciendo un resumen del propósito, de las actividades, de los valores, y con eso redacta, en este caso, no más entre 4 y 5 líneas, lo que es una misión. ¿Tan sencillo? Pues así. Y luego, en el paso 7, hay que hacer una revisión y aprobación claramente para ver si coincide con lo que la empresa nos ha pedido. Porque hay un fenómeno, y le digo esto porque me ha pasado muchas veces. Me contratan para derivarme sobre la misión, y cuando me dice, y cuando lo construimos con el equipo que me dan, me dice, no estoy de acuerdo, me dice, bueno, eso no es lo que yo quiero. Pero le digo, pero la gente que usted me mandó fue lo que ellos opinaron. Sí, hay que volverlo a hacer. Reúnase conmigo. Entonces ya no es de acuerdo a lo que pensaron ellos. Lo correcto es un equipo. Entonces hay que realizar modificaciones necesarias y hay que buscar la aprobación unánime. Ok, hago un alto acá. ¿Qué piensan de lo que hemos estado hablando? Tenemos acá 86% de asistencia. A ver, Denis Rivera, ¿qué piensa de lo que hemos hablado de la conformación de la misión? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno,
Es bien importante hacer un plan estratégico para poder realizar nuestra misión. Hoy es objetivo, ¿verdad? Dependiendo, ya sea de parte de la empresa donde están trabajando o construir su propia empresa, ¿verdad? Los valores fundamentales también van de la mano, como estaba diciendo el compañero, ¿verdad? Hace un momento lo sucedido de las empresas. Y tiene toda la razón, eso constantemente lo vemos, ¿verdad? Diariamente, ¿verdad? Y es bien importante la ética. También para poder valorar los principios, ¿verdad? Ya sea de los trabajadores o de nuestros propios jefes, ¿verdad? ¿Qué más? Está bien hasta ahí, Delis, excelente. Bueno. Muy, muy claro su posición, excelente, excelente. Ahorita que anoto también su asistencia. Brenda Yamilet Padilla, ¿con qué se queda? Ya Delis nos ha dado un buen indicio, ¿verdad? Un buen indicio. Buenas noches a todos. Buenas noches. En el caso, ¿verdad?, del tema de ahora, pues la importancia prácticamente de la misión y la visión, porque según lo que usted explica es el por qué existe la empresa, ya sea si brindamos un servicio o damos un producto, digamos, en el caso de los servicios, el por qué yo me dedico a esto, desde el jefe, desde el dueño de la empresa hasta el empleado. Porque si el empleado no sabe cuál es la misión o cuál es la visión, ¿qué va a llegar a hacer el trabajo? Solo va a llegar, se va a sentar, va a cumplir con sus obligaciones, pero sin saber el por qué. Por ejemplo, yo trabajo en una veterinaria, entonces tengo que saber el por qué la veterinaria, ¿verdad? ¿A qué nos dedicamos? Pero fuera muy diferente si yo solo llegara, atender al cliente, a qué trae su mascota aquí y allá, pero sin esa pasión de estar trabajando, de estar atendiendo a los clientes, tanto al dueño como a su mascota. Entonces, así es en todos los trabajos. Si el empleado no tiene como ese entusiasmo de ir a trabajar, y ahí deriva también el trato de los jefes, el trato de los gerentes, de los supervisores, y termina a caer en el empleado que termina atendiendo al cliente. Porque si a mí me tratan mal, mis jefes, entonces yo tengo una mala vibra al momento de dar la atención, ¿verdad? Entonces, creo que es un conjunto, porque a veces puede estar la misión y la visión, pero si no la ponemos en marcha, no sirve de nada. Solamente. Palabras sabias, al igual que las de Denis. Excelente, Brenda. Ahora les planteo lo siguiente, es un escenario muy propio. Yo tomé una decisión hace unos meses, bueno, un par de meses creo que fue. Despedí a la sugerente que yo tenía. La despedí, con ella comenzamos todo el proceso y porque empecé a revisar los números que tenía y me aparece un gasto de $3.500 de papel higiénico. Yo dije, quizás se enfermaron todas. Porque la mayor parte son señoritas, ¿verdad? Las que están. Y pregunto yo, ¿y este gasto? No, no, es que se ocupó en papel higiénico. Y en este caso me llamó la atención y yo he colocado unas cámaras que solo es una oficina 360. Ustedes saben que la oficina 360 no tiene recepción, únicamente llegan a trabajar y son gestiones directamente por teléfono que se hacen. Tenemos una cartera de cliente ya establecida y se le da mantenimiento a esa cartera de cliente y alguna que otra que podamos prospectar con una capacidad instalada que tenemos. Pero no podemos sobrepasar esa capacidad instalada porque solo su servidor en este caso la atiende. No tenemos subcontratación, su servidor es el que se encarga de todos los procesos. Pero he colocado dos cámaras, claramente, y me dio la curiosidad de revisar una cámara. ¿Y qué cree que voy descubriendo? Que la persona que era mi mano derecha que tenía en la caja chica, se llevaba el papel higiénico, compraba las cantidades, así como ella me decía, las cantidades de papel higiénico, las llegaban a dejar en una caja, ¿verdad? Diariamente llegaban a dejar cajas, cajas, imagínense la cantidad, y ella únicamente vaciaba las cajas, no miraba, no sabía que estaban las cámaras, y se las llevaba. Yo lo que hice fue acudir a mi misión, que uno de los valores, por no decir el principal, es la honestidad. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Yo le pregunto,
a ella. La misión mía, antes de decirle a ella, la misión de esta empresa es honestidad. Sí, me dice, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, ¿tú crees que tú has cumplido con...? No le había dicho nada todavía. Ok, ven, le dije. Y la puse acá frente a la laptop. Y le digo, ¿eres tú? Sí, ok. Vamos a la semana siguiente. ¿Eres tú? Ya no me contestó. Y voy a la semana siguiente. ¿Eres tú? Sí. Y aparecía hasta un primo, ¿verdad? Que le ayudó a cargar. ¿Eres tú? Sí. Papel higiénico. Papel higiénico, no sé. Me imagino que solo hacían el trámite de compra, no sé. Entonces le dije yo, recoge tu indemnización. Se te va a pagar el principio de mes, se te va a pagar el mes. Todo lo de ley, ¿verdad? Y me dijo, no hay una segunda oportunidad. Es que nuestra definición de honestidad, si en papel higiénico no me puedes ser fiel, tú manejas una caja de $1,500, no vas a poder hacerlo. A ver, vote conmigo. ¿Está de acuerdo con lo que yo he tomado o le hubiera dado una segunda oportunidad a usted? ¿Usted qué piensa? Sea honesto conmigo. Como diría en este caso un autor, sea brutalmente honesto conmigo. La persona la despedí. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Le hubiera dado una segunda oportunidad? Votemos. ¿Le hubiera dado una segunda oportunidad? Sea honesto. ¿Le da una oportunidad? La empresa tiene 8 años y comenzamos cuando ella se sumó 6 años y medio. Vote. ¿Se queda o la despide? Por favor, quisiera saber yo en este caso. ¿No le daría otra oportunidad? Dice Salvador. Ok. Dígame a ver si yo no me equivoqué. ¿Se despide? Ok, Marco Rubén. Se despide, dice Brenda. No lo digan solo por quedar bien conmigo, sino ¿qué haría usted? Se despide. No se puede dar otra oportunidad. Ay. Hola, licenciado. Mándeme, Salvador. Sí, no, yo solo un comentario adicional. Por favor. Bueno, yo tuve la supervisión de operaciones y logística de una oficina en Acajutla, en el puerto. Y yo contraté a un amigo porque pensaba yo que era de confianza y que podía hacer las tareas. Y ya conocía el trabajo, ¿verdad? Pero me tocó despedirlo, realmente. Es bien difícil, pues, a tomar esas decisiones, pues, pero igual, pues, no puedo jugar con algo tan delicado, ¿verdad? Entonces, realmente, a cosas que no pudo hacer, por otras cosas que hizo, entonces. Ni modo, tuve que decirle, no, lo siento, tenés que ir porque no es algo que se debe mantener y es algo que es una regla, ¿verdad? Es una regla y la he mantenido hasta el día de hoy y no me arrepiento de hacerlo, pues igual como amigo de él, yo le digo a él, tenés que salir de eso, tenés que superarlo, tenés que tener otra oportunidad más adelante, pero también depende de vos, ¿verdad? Es una experiencia que Y tuve. es dura, ¿verdad, Salvador? Es muy duro, Es ¿verdad? Cuando más que dura, todo uno dura. confía en esas personas, ¿verdad? Es duro. Sí, es Es duro. duro. Pero por eso es la misión. Yo Permiso, Lick. no debo tomar decisiones y por eso me habla de un valor y hay un principio. El principio tiene que ver, en este caso, claramente con la integridad, ¿verdad? O sea, y eso tiene que ver. Marco Rubén. Sí, con lo que usted estaba comentando, igual en la empresa hace poco alguien de confianza del dueño, ¿verdad? Pero de confianza como no se imagina. Pues hace poco nos dimos cuenta de que le estaba robando en una de tantas empresas que tiene. Ya, pero lo extraño es que tantos años y nunca se dieron cuenta. Le tenían cuentas de 500 mil dólares, como cuatro carros, terreno, una casa en Santa Elena, hasta un nightclub había puesto, y el muchacho llegó sin nada, pues, entonces, y lo extraño es que de la noche a la mañana y no, lo quitaron, hasta después nos enteramos que le había robado, pero no lo quiso meter preso el señor por el aprecio que lo tenía. Y igual, en la empresa hay otras personas que a veces han robado y solo por como ellos, entre ellos mismos, él es el dueño mayoritario de la empresa, pero hay más socios. Pero entre ellos tienen una iglesia cristiana. Entonces,
Hay personas que cuando han robado dentro de la empresa se van donde ellos están con el culto y ya lo vuelven a contratar. Y a veces también hasta eso se genera discordia en la empresa porque dicen, pucha, que dicen, uno porta bien y están jodiendo. Y estos roban, los despiden, pero después los vuelven a contratar y porque ya cambiaron, dicen. También hasta en eso hay que tener mucho cuidado, como dice usted, licenciado. A veces es mejor tomar una decisión por muy dura, pero las personas cuando son así, yo creo que no solamente deshonraron a la empresa y a la confianza que se le brinda, sino también hasta en el ambiente en la empresa puede generar un poco de inconformidad, digamos. Y lo que acaba de decir Marco Rubén es que para eso nos sirve la misión, porque si usted se autodefine qué es lo que usted busca con la empresa, entonces imagínese si con la empresa no pueden ser, en este caso, honestas, no lo va a hacer con el cliente. Entonces nosotros por eso definimos nuestra misión, ¿verdad? Y dentro de la misión está la honestidad. Y de la honestidad hemos desprendido el que la persona pueda evidenciar integridad. Y siempre yo les digo a ellos, oye, si necesitan en este caso adelanto de salario, lo que sea, díganme. Es mejor en este caso manejar un ambiente claramente, porque el problema, sabe que estos principios de que deben llevarse dentro de la misión me pueden en este caso ayudar a tomar decisiones. Si no, lo contrario, no hagamos misión. La misión me dirige y me dice qué es lo que yo busco, ¿verdad? Es clave y es indudablemente me permite a mí saber tomar una decisión, no con el hígado, no porque enojado, ¿verdad? Se burló de mí, ¿verdad? No, no, no. Veamos que el aspecto técnico, porque eso es lo que nos hace profesionales, nuestras actuaciones. En ningún momento yo le falté respeto y le dije, ¿estás de acuerdo? Ah, me dijo, sí. Se despide la que faltó a los valores y segunda oportunidad no hay, ya que tenemos que tener, sí, miren, probablemente algunos no vamos a coincidir. Hay algunos que me han dicho, le hubiera dado una segunda oportunidad, pero el problema muchas veces, ¿sabe cuál es? Es que cuando usted tiene un hilo y lo rompe, por eso la misión es importante, porque la misión me dice a mí cómo piensa la empresa. Entonces, la empresa es esa es la sustancia. ¿Se recuerda que comenzamos así nuestra clase? Que la sustancia es eso. Es que sobre eso lo sopesamos, la honestidad. Y cuando se rompe eso, hombre, hay dos formas que le da confianza a usted. Una es otorgada y otra es ganada. Pero cuando se rompe cualquiera de estas dos, es difícil nuevamente tener. Entonces, les pregunto yo ahora a ustedes, de los apartados que hemos visto de la misión, ¿con qué otro apartado, en este caso, creen que es determinante, Carla Joana Murcia? Buenas noches. Buenas noches, Carla. Se nos frisó. Sí, yo pienso que igual todo está como estructurado para que sea lineal, porque los valores están en todo. No solo tener un orden y el control de lo que se está haciendo, sino también reflejar lo que queremos hacer. Bien dicho. Yo creo que el proceso, ¿se recuerda de lo que hablamos el día de ayer? El proceso sistemático debe ser así. Debe ser así. Si quito un elemento de la misión, entonces voy a fallar. Entonces, Marco nos decía que la empresa no tenía una misión. Yo tengo claro cuál es la misión, cómo se autodefine la empresa. Entonces, si se autodefine, sé cuál es el sendero que debo seguir. Si me desvío, entonces voy sin rumbo. Tengo que tener claro. Alguien podría decir, muy duro, tú dirías que... Pero a veces es importante para eso. Se recuerda que los principios dicen que con eso se toman decisiones. Entonces, la violación de un principio me obliga a tomar. Rosa Berta Morales, ¿qué hubiera hecho usted, Rosa Berta, como dueña de la empresa? A ver. ¿Sí me escucha? Sí. Ok.
Pues yo realmente no le hubiera dado una oportunidad más, porque si lo hizo, o sea, la primera, obviamente lo va a seguir haciendo. Entonces, segundas oportunidades no hay, primero para empezar, los valores se los enseñan a usted en su casa y usted tiene que ponerlos en práctica a lo largo de su vida, porque eso le abre oportunidades más adelante, ya siendo en la empresa en la cual usted está o en otra. Yo hace bastante tuve la oportunidad de trabajar para una entidad financiera y realmente ahí tiene usted que ser transparente, ¿verdad? Y Esa tienes es mi razón, opinión. y tienes razón, ¿verdad? Las financieras son las que más exigen, ¿verdad? Yo tengo en este caso dos de las empresas que atiendo, son dos empresas, ¿verdad? Un banco y una financiera. Muy bien aporte, Rosa Berta. Noemí, la veo pensativa, Noemí García, ¿qué piensa usted de la misión? Si en su misión, en este caso, contemplara el valor de la honestidad como lo que sopesamos nosotros. Y indudablemente el cliente es el centro para nosotros y la integridad se desprende de la honestidad. ¿Qué piensa usted, Noemí? ¿Qué hubiera hecho usted, Noemí García? Son varias cosas, ¿verdad? En una sola, porque muchas veces en las empresas se mezcla lo que es la amistad con lo que es el trabajo. En lo personal, a mí no me parece esa parte, ¿verdad? Porque han pasado muchas cosas como la que usted menciona, donde por razones de amistad, las personas continúan trabajando y toda esa situación, y no solamente genera el pensamiento de decir, esa persona se porta mal, hizo esto, hizo lo otro, y sigue trabajando y es la persona de confianza y es la que va para arriba con todo, y los que nos matamos trabajando, como decimos, ¿verdad? Siempre estamos en el mismo lugar, entonces eso genera un conflicto laboral. Como le mencionaba en el comentario, ¿verdad? Yo igual, yo no le hubiera dado otra oportunidad por esa misma razón, porque hay que aprender a separar, ¿verdad? El trabajo y lo personal. Y hay una parte en la Biblia donde dice que en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, si no pudo ser fiel en una cosa tan pequeña, o sea, no iba a poder seguir siéndole honesta, responsable, íntegra en las demás actividades, ¿verdad? Entonces empezaría a crear desconfianza, más desconfianza de la que ya puede ser, no solamente en esa área, sino que si de verdad está haciendo bien el trabajo y muchos, muchos otros aspectos. La verdad de que adicional a eso, muchas veces en las empresas, en la recepción, en las gerencias, en las salas de reuniones, vemos reflejadas las misiones, las visiones, los valores. A veces ni los leemos, mucho menos los conocemos, y otras veces ni mucho menos las ponemos en práctica. Y lo que decía el compañero, ¿verdad? De que muchas veces lo que menos lo ponen en práctica son los jefes, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil hablar de eso porque, como al inicio decía, es bastante importante comprender, ¿verdad? La historia, por qué se ha llegado hasta donde está. Porque muchas veces la empresa donde yo estoy tiene 26 años. Yo llegué hace poco, ¿verdad? Entonces muchas veces no conocemos de dónde vienen, todo lo que han vivido y eso no nos permite como enfocarnos en por qué eso funciona así o eso funciona de otra manera. Yo considero que es mucho, mucho, muy importante saber la historia de la empresa donde uno está. Porque así como uno la estudia, ¿verdad? Cuando va a pedir trabajo o algo así, también cuando uno está Es cierto, ahí, es cierto. tiene que saber de dónde viene y para dónde va. Acabo de entrevistar a una persona y se podía muy bien la historia de la empresa de la cual me contrató para que la entrevistara. Tiene razón, Noemí, pero sobre todo lo que Noemí ha dicho es que la misión es la que nos debe de ayudar a poder tomar decisiones. Y lo mismo le pasó a un colega de una empresa, detectó una eventualidad. Y me dice, ¿qué hago? Pues nada, remitite a tu misión.
De tu misión se desprenden todos los reglamentos, de tu misión se desprende todo lo que es la forma en que piensa, la forma que actúa, qué es lo que se da. Entonces, remitite ahí, no tomes una decisión con el hígado, con el corazón, con el pensamiento, sino la misión tiene ese aspecto, nos da la razón por la cual la empresa ha sido constituida. Y si no seguimos la razón, pues nos pasará igual como Marco nos estaba contando. Amigos míos, qué honor el poder platicar con ustedes. Nos faltó la visión. Lunes, rápidamente veremos la visión. Creo que hubiera sido muy atropellado el poder ver el siguiente método sin poderlo mezclar. ¿Qué tal? ¿Le pareció muy bien una técnica ya de construcción directamente sobre esto? ¿Le parece muy bien? Porque esto es, si algunos no lo han visto, esto es dinero, porque de repente le va a tocar a usted, tarde o temprano, y más temprano que tarde, construir una misión. Y ya tenemos en este caso, claro, nuestra primera fase. Vamos a ir con la visión el día lunes. Mañana le vamos a dar vacación. Así que mañana puede ir con la mano en el pecho, ¿verdad? Puede ir ahí a marchar, ¿verdad? Y completamente. Toda mi gente quería trabajar mañana, ¿verdad? Como se paga doble, ¿verdad? Le digo, no, vayan a cantar el himno, ¿verdad? Entonces, qué honor el estar con ustedes. Gracias por la confianza. De verdad, aprendo mucho escuchando cada uno de ustedes. Les deseo una feliz noche. Les veo el lunes. El lunes les tengo, además de la visión, tenemos otros elementos que vamos a empezar a construir ya lo que son matrices. Por favor, agárrese bien del asiento porque vamos a empezar a construir. Y eso se transmite en esto. Se transmite en esto y se transmite en proyección profesional. Y eso es importante. Herramientas que le puedan funcionar. Buenas noches, mis queridos colegas y amigos. Un honor el estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.